¿Qué harías si vivieses en una pequeña aldea lejos de la gran ciudad? Tu único entretenimiento es pasear por las mismas praderas de siempre, escapándote alguna que otra vez a las montañas de las afueras. Tu única compañía es un amigo de la infancia que siempre ha estado a tu lado. Es un poco pesado, pero realmente le tienes mucho aprecio. Al fin y al cabo es quien te mantiene sano en tan aburrido ambiente. Un día cualquiera, de repente, comienzas a notar una sensación de incertidumbre. Tu amigo es el mismo de siempre, pero le notas algo distinto. Nada demasiado remarcable, piensas que simplemente puede estar cansado tras haberse perdido por el monte, así que continúas con la banal conversación que estabais teniendo. Pero no puedes sacarte esa idea de la cabeza. Sientes que algo no está en su lugar, algo no es como siempre. De ese modo, y sin mucha resistencia, las palabras se te acaban escurriendo de la boca. Te noto algo cambiado. ¿Qué harías si esa persona ya no fuese la misma que siempre conociste? De eso va exactamente el verano en el que Hikaru murió. He de reconocerlo, no soy muy fan del terror. Si soy sincero, siempre ha sido un género que he evitado a toda costa. El voluntariamente pasar miedo, al contrario que vosotros, malditos psicópatas, no es que me llame precisamente la atención. Pero sí que es cierto que pese a no poder acercarme a una película o juego del género, con el manga y el anime todavía no he tenido ese problema. Así que lo aprovecho al máximo para intentar entender un nicho que no termino de comprender. De todas maneras, y tras muchos intentos, aún no he encontrado una obra de esas características que pueda disfrutar plenamente. Las sensaciones desagradables, sorpresa, sorpresa, no me gustan. Por eso me he sorprendido tantísimo al leer el verano en el que Hikaru murió. Vale que su terror no es la gran cosa para alguien que sea aficionado a este tipo de experiencias, pero para mí, y lo digo totalmente en serio, es la primera obra que me ha permitido disfrutar de este tipo de sensaciones. El verano en el que Hikaru murió va sobre dos jóvenes. Yoshiki, el que se puede considerar nuestro protagonista principal, un chaval apagado, frío, distante, que quiere escapar del entorno rural que le está asfixiando y que siente un apego especial por el segundo de nuestros protagonistas, Hikaru, que es el polo opuesto a Yoshiki, alegre, bromista, pasional y un buen amigo. Un día de golpe, Hikaru se pierde en las montañas. El pueblo entero monta un equipo de búsqueda y rescate para encontrarle, pero desafortunadamente no hay demasiada suerte. Pasa una semana y sigue sin haber noticias de él, así que los ánimos están bastante bajos. Pero de repente, como si nada hubiese ocurrido, vuelve sano y salvo. Hikaru no recuerda absolutamente nada, así que todos vuelven rápidamente a su vida cotidiana. Pero Yoshiki, su mejor amigo de la infancia, está intranquilo. Desde que volvió lo encuentra un tanto extraño. Su comportamiento sigue siendo el mismo, pero algo le dice que él, por el contrario, no lo es. Así que decide preguntarle directamente, y es entonces cuando descubre que su amigo jamás regresó de la montaña. Su lugar ahora lo ocupa una extraña entidad monstruosa que conserva los recuerdos de Hikaru. Pero en vez de aterrarse, y aquí viene lo interesante de este manga, Yoshiki asume la situación y decide que es mejor vivir con el falso Hikaru a perderlo para siempre. Así que comienza una curiosa convivencia repleta de tristeza y amargura con el sustituto del joven, mientras que intenta descubrir qué es y lo que realmente le sucedió a su amigo. La sinopsis en sí ya me resulta súper curiosa. Nunca antes había visto algo del estilo, y aunque puede no parecer tan raro al oírlo de primeras, cuando comienzas a leer y vas pasando las páginas, realmente transmite unas vibraciones muy únicas. Como he dicho antes, su terror es bastante leve, ya que se centra casi totalmente en el misterio de Hikaru y de qué es lo que quiera que le haya sustituido. Pero aun con esas, transmite una sensación de intranquilidad y de agobio que no desaparece en ningún momento. Es muy difícil explicarlo, de verdad. Se nota un sol caluroso constante, unas chicharras y ranas que no se callan ni un solo segundo.
que a través de las páginas son capaces de cobrar vida, hasta incluso resonar dentro de la cabeza del propio lector. Nosotros vemos la historia desarrollarse a través de los ojos de Yoshiki, que ya de por sí es un chaval con severos problemas de pensamientos intrusivos. Tras descubrir lo que le ha pasado a Hikaru, observamos cómo se van agravando. Poco a poco se va hundiendo más en la tristeza, en la pena, en la impotencia. El pobre se encuentra entre la espada y la pared. Su vida corre peligro, al fin y al cabo convive con una cosa que es capaz de matarle en cualquier instante, pero por otro lado tampoco quiere alejarse de su amigo. Vale que sea un mero sustituto, pero la simple idea de no volver a verle jamás es algo que le asusta aún más que su propio bienestar. Tanto física como mentalmente se va degradando cada vez más y más, y pese a ser su primer manga, es algo que se le da muy bien expresar al autor. Sabe jugar perfectamente con los paneles, los usa de maneras que no había visto previamente, y lo acompaña de un gran arte que le va genial a una obra de terror como es esta. Las caras, las deformaciones, los escenarios, los pensamientos destructivos, todos van en perfecta sintonía y consiguen esa inmersión tan chula que ofrece el manga. Curiosamente, también está catalogado como un boys love, y aunque puedo ver por qué, no sé muy bien cómo van a evolucionar en ese aspecto. Me parece que pese a sí intentar crear un romance, se queda muy en tierra de nadie. De momento no ha llegado a ser más que un par de escenas tontas, pero creo que podría llegar a convertirse en una relación muy bonita que te saque alguna lagrimilla con un final dramático. Suena raro de narices el mix de terror y boys love, ¿eh? Pero ¿quién me diría a mí que una obra así me despertaría el interés por el género? Sinceramente, y pese a todo lo bien que la he puesto, sigo sin ser fan del terror. No me gusta pasarlo mal, pero con los pocos capítulos disponibles que hay actualmente, me ha dado una muy buena razón para seguir explorando un género que se escapa de mi zona de confort, lo cual ya es mucho más de lo que pueden decir la mayoría de obras que consumo. Y sin mucho más que decir, si os ha gustado dadle like, suscribíos, seguidme en Twitter @archivosanime, y nos vemos a la próxima. Chao.